Ay, cachito. Y nos vengaremos. ¿Qué pasó, mi gente bella? ¿Cómo están? Yo soy Oso y hoy traigo aquí mi venganza de Katie Angel. ¿Recuerdan esa broma épica que Katie me hizo? ¿Recuerdan cuando fingió que robó mi carro y sufrí, me las vi horrible en Venezuela? Jamás me lo imaginé. ¿Cómo se va a mover el carro solo, Katie? El carro solo no se puede mover. Ya caminé por todo este estacionamiento. Mierda, chama, no jodas, me voy a pie. Me la vi súper, súper, súper fatal. Y he estado desde ese momento cocinando mi venganza. Y de pronto me topo con una oportunidad única y no puedo dejarla ir. Saliendo del gimnasio con mi amigo Turox, el que ya ustedes conocen, este es su nuevo perrito. Es su mascota y se llama Cachito. Say hi, Cachito, a todas las princesuras y solovers. Cachito hoy va a ser mi cómplice para poder vengarme de Katie. Ya ustedes saben que Katie quiere una mascota. O sea, lleva mucho tiempo que quiere una mascota, quiere una mascota, quiere una mascota. Pero le vamos a hacer creer que me lo conseguí en la calle y que se lo traje de sorpresa y que lo vamos a adoptar. Le vamos a hacer creer que Cachito es su mascota y que es una sorpresa grandísima que le tengo preparada. Y luego, al final del día, en la noche, le diré que el perro es de Arturo y que me lo tengo que llevar. Va a estar muy fuerte. Va a estar muy, muy, muy épico. Y ya sé lo que van a decir. Ya sé. Van a decir que soy muy cruel, que estoy jugando con los sentimientos de ella, que va a ser muy fuerte para ella. Pero ella me la hizo muy fuerte. Yo también sufrí mucho. Ustedes lo saben. Y lloré. Además que hasta mi familia le ayudó. Pero no sé qué tiene, pero me lo traje a la casa, ¿ves? Sí, baby, no tiene collar ni nada. Mi amor, pero eso está muy lindo para estar por ahí solito. No sé, no sé si tenía dueño, baby. No tiene collar, no tiene nada. Bueno, ya tiene casita. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ese nombre que le puse? Y todo está aquí grabadito para que lo tengas en vlog, ¿ves? Que quiero hacer las paces con el escuadrón de sinvergüenza. Y por eso te compré la mascota, porque me la han pedido como 50 mil veces. ¿Nos vamos a quedar el perrito? ¿Ah? Claro que no lo vamos a quedar, ya está aquí. Venga, mi vida. Mira, pero no, pero esto es amor a primera vista. ¿Ah? Bueno, mi vida, te traje tu mascotica. Más bien, yo creo que ella nos eligió a nosotros porque... ¿Querías mucho una mascota, mi amor? Tú sabes cuánto no quería. ¿De hace cuánto tiempo te estoy diciendo que necesito una compañía en mi vida? Me va a comprar una cabinita y me va a consentir una camita. El cuadrón de sinvergüenza tuyo, ¿viste? Espero que me quieras un poquito después de esto. Qué bella te ves. Ay, creo que ya no voy a poder seguir editando. Ay, vale. ¿Por qué te estás riendo? Mi amor, que me da mucha felicidad, mi vida, que estás disfrutando del perrito, pues sí, me da muchísima felicidad. Somos nosotros los mejores. Ay, qué bella tan rica. Mi amor, qué emoción, papi. Putting on your blue dress, your hair falls perfect on your shoulders. Notice how we both have gotten older. And I can see that lonely place, looking at your weary face. We used to laugh at everything, remember all the games we played. Se me acostó en los pies, me vine aquí a la cama, se me acuesta en las piernas. Mira, me está muriendo el brazo. Fui al baño a hacer pipí y se me acostó en los pies. No me suelta, no me suelta. ¿Saben qué pasa? Y eso es súper lindo. Que yo siempre he creído que los animalitos te eligen a ti, no tú a ellos. Así que si un animalito te demuestra así, tanto amor, tanto cariño, de verdad es para ti. ¿Verdad que sí, papi? ¿Verdad que sí? mi amor, yo tengo que editar. Las preciosuras se van a quedar sin video mañana. Yo soy tu persona, tú no eres mi perrito. Bueno, mami se va, ¿sí? Mami se va. Thank you.
¿Cómo están, mi gente bella? Miren, quería mostrarles esto, vean. Cachito no deja que Kiri ni siquiera editando. Kiri va editando y él se le monta en las piernas. Ay, Dios mío, ¿eh? Saluda, Cachito, a las preciosuras. Saluda. Hola, hola. Cachito, mira, tengo unas medias blancas. Cachito se va a ganar un premio. Cachito, te vas a ganar un premio. Es un premio sorpresa que Cachito y yo sabemos. Solo él y yo. ¿Estás contenta con su regalo? Gracias, baby. A la hora, no, mira, no pasa nada. Señores, Kiri está súper enamorada de Cachito y Cachito está aquí. Una actuación fenomenal. Una actuación de Oscar, de verdad. De aquí Cachito sale el mejor perro troleador del 2017. Ya hablé con Arturo. Ahorita en la noche le voy a quitar el perro a Kiri. Le voy a decir la verdad que el perro es de Arturo y me lo voy a llevar. Me da mucho dolor porque le quería hacer la maldad porque ella es bien traviesa, pero me da cosita porque ella es demasiado pegada a los animales. Ay, Dios. Bueno, ya saben, no podemos en estos momentos ponernos débil, ¿ok? Tenemos que ser corazón de plomo. Tenemos que lograr la venganza. Tenemos que lograr el propósito. ¡Sí! Bueno, ya es de noche. Cachito y mami, ¿de noche? Chichichi. Voy a dejar esta cámara aquí escondida, ¿ok? Ya es el momento, ya tengo que decirle a Kiri que el perro se va a buscar tu vida como en 15 minutos. Así que vamos a ver cómo lo toman. Apóyame, apóyame, vamos. La venganza, se los dije que iba a ser fuerte, que yo no me iba a flaquear, ¿ok? La venganza es un plato que se come frío. Y el oso siempre se lo ha dicho. Ok, mi gente, aquí el oso reportándose. Ya Arturo me estaba esperando para que le dé su perro. Así que vamos por el perro. Y si nos matan y nos sale mal, pues esto queda como testigo que yo solo me estoy vengando. Espero que el escuadrón de sinvergüenza ya no me odie tanto. Ok, allá vamos, tengo un poquito de nervios. Vamos a ver. Baby. Hola, baby. Mi amor, allá abajo está Arturo esperándome. ¿Arturo? ¿Sí? ¿Te acuerdas que me hiciste? Buena noche. Sí, señor. ¿Te acuerdas que me hiciste de Venezuela con el carro? Eso ya pasó. ¿Eso ya pasó? Pues no, hoy es el día de mi venganza. Cachito es mi actor estrella de reparto. ¿Sabes por qué? Porque Cachito es de Arturo. No compré ni tenemos mascota. Carmen, tú no me puedes hacer eso. O sea, no te pases. Dile hola, YouTube. Fuera de aquí, dame tanto. No, pero... dile hola, YouTube. Cuidado, Kiri. Kiri, es de Arturo. ¿Cómo tú me haces esto? Amor, nosotros no podemos tener perro ahorita. Sabes que no podemos por el arrendamiento que tenemos aquí, amor. No podemos tener perro. ¿Cómo vas a pensar que iba a traer un perro? Sí, o sea... Eres demasiado inocente. Fuera. Dame Cachito, baby. Arturo lo está esperando. Fuera de mi cuarto. ¿Qué te pasa? ¿Qué Kiri, ¿qué te pasa? Dame Cachito. No, Kiri, dame Cachito. No, te lo vas a llevar. Dame Cachito. Me lo tengo que llevar. Dame Cachito. Fuera de mi vista. Fuera del cuarto. Kiri, por favor. Esta noche no duermes aquí. Fuera. ¿Qué te pasa? ¿Es en serio? Fuera. Kiri, mentira, ¿es en serio? ¡Fuera! ¡Ay, Kiri! ¡Kiri, me lastimaste el pie! ¡Fuera! ¡Kiri! Bueno, por lo menos no nos corrió de la casa, ¿no? Tenemos la sala. Aquí podemos estar tranquilos. ¿Qué pasó, amor? Que nada. Te me vas a la casa. Nunca pasé la fuera otra vez así. ¿Qué? No sé. Te estoy grabando. Tú te juegas conmigo. No te puedes poner tan fuerte. Ellos me van a entender. O sea, nadie te va a entender. Vamos a pedir. Mira, Camilo, me haces el favor y en esta casa no duermes hoy. Fuera. Tengo que darle un pedito. Fuera. Nunca, nunca pensé que me fueras a hacer algo así. De verdad me estás corriendo, ¿no? Pues nos vamos. Menos mal que está Arturo allá abajo. Mira, me tocó pasar fin de semana con Arturo. Puede ser, güey. Nos salió el tiro por la culata. La broma salió horrible. Kiri me corrió de la casa y no quiere entregarle el perro a Arturo. Ahora tú me vas a tener que agarrar otro perro. Yo no sé cómo la haces. No sé. Yo lo que sé es que vamos a tener que conseguirte otro perro. Es la única manera que me acepte en la casa y me va a tocar dejarle al perrito. Si no es que ya no te van a aceptar, ¿eh?
Ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a conseguirle primero un perrito a Arturo. Ahorita mismo vamos para esa. Y luego voy a ir a donde Katie. Y bueno, ahí échenme la mano. Por favor, oren por mí. Troleado, que me acepten la casa. Pero igual, compadre, logré consumir mi venganza, sufrió. Pero lo que no me imaginaba es cómo se puso. Salió el tiro por la culata, güey. ¿Cómo se va a quedar con el perro, Arturo? Y tú perdiste también. Es tu idea, tú te lo merecías. Ya ves, por juntarme contigo es lo que me pasa. Tú fuiste el que dijiste. Y acabo de perder mi hijo para acabarla. Perdiste a tu perrito. Puede ser, puede ser. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Síganos acompañando, la broma no termina aún. Vamos a ver el desenlace, vamos a ver qué ocurre. Hasta luego. Mira tú, te salió muy bonita la broma, ¿no? ¿Te encantó? No. ¿La disfrutaste, no? No, nunca. Cachito se queda en casa, ¿verdad? Mm. Porque Cachito es nuestro bebé. Es mío. Es nuestro bebé y se queda en casa. Y nos vamos a mudar, ¿verdad? Mm-hmm. Nos vamos a mudar pronto, ¿verdad? Sí, ya rápido, rápido. Y Cachito es el bebé de mami y se va a quedar en casa con mío mami también. Y papi. Sí, es mío. Es suyo, pues. Pídele disculpas ya a mi escuadrón de sinvergüenza que te pusiste, ay, vamos a hacerle un detalle a mi escuadrón y mira con la que saliste. No te escucho. Disculpa. ¿Disculpa qué? Disculpa, escuadrón de sinvergüenza. No, no, yo no te escucho. Disculpa, escuadrón de sinvergüenza. No, 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 me está mirando el piso. Mírame a mi escuadrón de sinvergüenza y diles aquí que estás arrepentido. Disculpa. ¿Qué es eso? Yo no escuché. ¿Ustedes escucharon algo? Disculpa, escuadrón de sinvergüenza, no lo voy a volver a hacer. Ajá. ¿Tienes algo más que decir? ¡Soy el mejor troll de 2017! ¡Sí! Ay, sí, qué graciosito todo, me encantó. ¡Qué risa, ¿verdad? Ya pueden conocer al nuevo integrante de la familia. Yo soy Cachito y soy muy hermoso. Me llamo Cachito porque soy un cachito de amor. Los amamos mucho y ahora sí somos una familia. Hola, patita. I've been